celebrar este segundo pico de lluvia que se había tardado un poquito en llegar. Sabemos todos los cambios que está teniendo nuestra naturaleza, pero ya lo tenemos. Y por ello, para estas plantas que forman parte del ecosistema del Guarayra Repano, es una bendición pues encontrarse de nuevo con su familia, pues con su grupo de especies. Y bueno, seguir insistiendo que la Misión Árbol pues estará presente en estas y otras actividades en pro de la recuperación de bosques, la recuperación de cuencas y de hacer el llamado integrado a que tengamos espacios de recreación diferentes a los bloques de concreto que nos ofrece el sistema de consumo, ¿no? Nosotros creemos que y consideramos que el pulmón vegetal que tiene la capital, el sembrar algunas especies acá, sirve para ir rescatando poquito a poco y seguir colocando plantas que nos ayuden a mitigar el efecto que puede tener las emisiones de CO2 que producen el calentamiento global y pueden incidir directamente en el cambio climático. Vamos a sembrar tres especies en particular de plantas: caoba, catuche y mamón. El uso indiscriminado de sustancias que mantienen a esos refrigerantes son los que atentan directamente contra la capa de ozono. La disminución en ese uso, el cambio de los patrones de consumo, esos son los que nos ayudarían a ir disminuyendo la posibilidad de seguir aumentando el daño que se le está haciendo a nuestro filtro natural, que es la capa de ozono.